aclarar una cosa. Yo estudié en la Academia Medici, en el Cafetal Cerro Verde, con mucho orgullo. Tremenda formación que un me dieron. Un beso para todas las monjas del Colegio Medici. Gracias, claro que sí. No, porque además son niñas bellas y educadas. Gracias. Pasaba el primer heladero, mira, ahí llegó, ahí llegó Jason, vale, que bro. Dámelo a ti, Bati. Mira, tú te has hecho pichu, peñe. Pues el crema real, antipático. El crema real. El crema real, te acuerdas. Pastelado. Mira, ¿sabes qué? En este blog que tenemos, yo pusimos una foto de ustedes en mis redes. Como que, ah, estos son nuestros entrevistados, ah, nuestros invitados de lujo del día de hoy. Y entonces, háganle una pregunta. ¿Nos sometiste al escarnio público? No, pero todo lindo, fotos bonitas y todo. No los, no los ponemos en la arroba para que usted no se den cuenta que estamos haciendo las preguntas. Entonces, ay, mamá. No, pero son preguntas súper chéveres. Y entonces el público le elige, elegimos, por supuesto, hacer muchas preguntas de todo, de cada uno de ustedes, de sus carreras, de lo que... Entonces, bueno, vamos a empezar porque... Quiero que las preguntas sean, a veces estamos orgánicas, como apuradas. No, y que sean respondidas con profundidad. Okay. Ok, vamos con la primera. La primera es para aquí, para la señorita. Ay, ok, entonces no me meto la carne. No. Ahorita te metemos el tolete, ya va. Lo va a preguntar, lo pregunta, esta pregunta la hace, fíjate tú que escogimos a esta persona, a Abele Flores. No sé si es hombre o mujer, pero se llama Abele Flores. Es que a veces son nombres complicados los arrobas. Abele Flores. Como periodista venezolana, ¿te ha afectado la sobredifusión del fútbol mexicano en los medios? No, creo que el fútbol mexicano ha sido menospreciado por la audiencia venezolana. Porque no lo ven como de un fútbol de nivel. Y en mi opinión, el fútbol mexicano en Latinoamérica es, para mí, es la liga más importante en Latinoamérica. En los Estados Unidos, por simplemente un hecho de geografía, y me lo podrá decir Mariana, la cantidad de mexicanos que viven en los Estados Unidos es... O sea, México tiene... El fútbol mexicano tiene la dualidad de ser local en México y de ser local en los Estados Unidos. Hay muchísimo talento que por simplemente, a lo mejor, pensamientos que siempre hemos tenido, porque nada más el fútbol lo juegan los argentinos, porque nada más el fútbol lo juegan los alemanes, porque nada más el fútbol lo juegan los europeos. El fútbol mexicano, hay muchísimo talento, es una liga muy organizada, es una liga que tiene sus bemoles, como cualquier otra liga en el mundo, pero es una liga que siempre quiere ir en ascenso, que quiere mejorar, donde hay muchísimos venezolanos jugando. Ay, qué bueno. Donde han pasado venezolanos jugando, donde hoy en día está Fernando Aristigueta en el Club Morelia. Creo que es una liga que ha sido menospreciada por los venezolanos, pero es una liga que realmente tiene mucho interés. Y aquí en los Estados Unidos, bueno, es como jugar de local. Porque hasta en los mismos Estados Unidos, cuando juega la selección mexicana y la selección de Estados Unidos aquí en territorio estadounidense, hay más aficionados mexicanos que estadounidenses. Claro. Es que son el 80% de los latinos. Exacto. Totalmente. Sí. Si tú tuvieras que ser hoy, empiezas un podcast sobre deporte y haces más o menos lo mismo que hacías en televisión, lo trasladas a un podcast con otro género, con otra gente, con invitados y todo. Y tuvieras que decidir tú, porque tú eres la dueña del podcast, son tus seguidores, son tus followers, que vas a hablar sobre el deporte. Hablaría, ¿incluirías todas las ligas que tienes en la televisión en el podcast? Claro, porque la mayoría, si tú ves mis los algoritmos o toda la audiencia de mis redes sociales, la mayoría es mexicana. Mexicano. O sea, a mí siempre me cantan, Adriana, hermana, ya eres mexicana. ¡Ay, qué lindo! ¡Ah, sí! ¡Qué chévere! Pero tengo un arraigo, y fíjate una cosa, en los años 90, en Venezuela, y lo pueden decir, y ustedes todos son testigos porque todos se criaron en Venezuela en los años 90, nosotros tenemos mucha influencia mexicana a nivel de cine, a nivel de novelas. Series. A nivel de series. O sea, en Venezuela había... Carrusel. Domingo de cine mexicano. O sea, vivimos a Cantinflas, vivimos al Chavo. Yo crecí viendo el Chavo como que si hubiera sido una persona venezolana. Yo quería el Chavo muchísimo. Ahora, después que vengo a conocer el fútbol mexicano... Entiendo muchas cosas del Chavo que no entendía a lo mejor cuando era chiquita. O sea, Don Ramón que le iba al Necaxa, le iba al Necaxa, el Chavo le iba al América, uno de los equipos más importantes en el fútbol mexicano. Su ídolo era Enrique Borja, que precisamente trabaja conmigo, es uno de los comentaristas de Univision. Entonces, encontrarme con eso también es muy lindo. Entonces, no entiendo por qué nosotros teníamos tanta influencia de México en Venezuela
y la gente no le gusta y no disfruta el fútbol mexicano, lo critica muchísimo. Pero qué bueno que tú puedas hacer ese puente. No, hablando claro. Hablando de puentes, claro. Claro, claro. Y han pasado muchos futbolistas venezolanos por México, que han sido importantes en nuestra historia del fútbol venezolano. Juan Arango jugó en tres equipos en el fútbol mexicano. Lo tuvimos ahí donde está sentado Rita. Vizcarrondo jugó en el América. Creo que es el único venezolano que ha jugado en un equipo grande en México. Ahorita Aristilleta, que está en Morelia. Fue campeón Maldonado, también un delantero insigne en nuestra historia del fútbol, y jugó en el Atlante, fue campeón con el Atlante, casi fue campeón goleador. O sea, es un fútbol que tenemos muy cercano, pero que menospreciamos mucho, quizás por la idiosincrasia de que el fútbol lo juegan los italianos, los argentinos, los españoles y los alemanes. Y los brasileños. Y los brasileños. Exactamente. ¿Cuánta gente no hizo su caravana en las Mercedes disfrazado de Brasil? Yo soy Brasil, claro. Y los brasileños no saben dónde queda Venezuela. Exacto. Qué bonito. Y somos, ¿verdad?, vecinos. Y somos vecinos. Compartimos la Amazonas. Exactamente. Y no saben, estos no saben que eso es cucarachos. Nos dicen, a mí una vez me dio una amiga. ¿Venezuela? ¿Qué Venezuela? Nos dicen cucaracha. Ah, yo, fuego la panzona, fuego. Fuego de a ti para abajo. No, mentira, jamás fuego la Amazonas. Ahorita dicen, yo, Harry fue el culpable. La segunda dama. Aquí tenemos la pregunta, fíjate tú. Bueno, esto es justamente del tema que después quiero analizar contigo. ¿Cómo te preparas? Esto lo hace, esto sí es una chica, Anelin Lovera. Okay. Anelin Lovera es su arroba. ¿Cómo te preparas y logras resumir tus experiencias para hablar en tus TED Talks? Yo creo en la sobrepreparación. O sea, eso de, y tú lo debes vivir cada vez que te paras en un escenario. Yo creo en, ¿cómo se llama la que hizo la pregunta? Anelis. Uh-huh. Anelis. Anelis, prepárate en todo sentido. O sea, yo me pongo la ropa y los zapatos, sobre todo, con que me voy a parar a hablar, me memorizo todo, absolutamente de pe a pa. La particularidad que tienen los TED Talks, si tú has dado uno, Adri, es que no puedes tener papeles, no puedes tener prompter, nada. O sea, son 20 minutos donde tú estás sola en el escenario y lo que sale, sale. Les debo confesar, esta es una primicia. Eso, a mí me gusta eso. Las exclusivas. Evidentemente que yo me he formado como periodista en la calle, cubierto de todo, desastres naturales, huracanes, políticos. Donde sale cualquer cosa. Cualquier cosa. Pero ya va, Mariana, ya va. Pam, 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 pam. Ok, dale. Pero para hablar en público, cuando tú estás solo en un escenario que te están grabando de todos ángulos, yo vi el TED Talk 1 y dije, tengo que pulirme. Y entonces fui a una academia de Mises, esta es la primicia, a una academia de Mises en Weston. ¿Aquí? Sí, aquí en Weston. ¿Con venezolanos? Con venezolanos. Pero te dejaron entrar con ese tamaño. Bueno, con este tamaño me dejaron entrar. Yo les dije, quiero que me preparen para mi segundo TED Talk, porque quiero tener un crecimiento del primero al segundo. Bueno, ¿no saben esta Miss? O sea, ella es excelente. Fue Miss International y no sé qué. Entonces ella me dice, bueno, haznos el TED Talk. Creo que sé quién es. Uh-huh. No voy a decir su nombre. Ella es excelente. Como el Colegio Mary, si lo voy a guardar. No, hay que ser orgulloso. Guzmán. Ella me preparó súper bien y me dijo, tú ya tienes tu discurso preparado, sabes cómo vas a hablar y tal, sal. Tenía una tarimita y puros espejos y todo su equipo viéndome. Hasta me maquillaron profesional y todo, o sea, hasta ese punto la preparación. Cuando yo salgo así, ay, my name is Mariana. Ya perdiste, chaval. No. Ya perdiste. No, traje de baño. Ella me dice, si tú sales con la bandana de Venezuela, claro, así como tú saliste, con la cinta, tú perdiste ya. Claro. Ella me dice, tú tienes que salir de... O sea, imagínate Irene la presión y la... Bueno, chacao. Inter. Eres mío. Y yo, Irene, te quiero. yo también te quiero, Irene. No, mira, la preparación es eso. O sea, tú ves ese texto que el segundo mío, cuando yo digo Venezuela, mejor el orgullo que tú tienes, ¿con qué tienes que decir? Venezuela. Y lo dijo así, y así me preparé. O sea, que nada es improvisado. Yo estoy segura. Como la dijo Alice Machado cuando estuve en Mis Universos. ¿Tú te acuerdas? Ella se comió, o sea, ya era mi crush. Universo. Amaba Alice, claro, Machado cuando salió de Mis Universos. Ella, sí. Cuando se quitó los lentes. O sea, eran las tú dices, veras, cállate, pero claro, eso era... Y ella no era tan alta y no era la más bonita, no, pero se la correcto. Comió en el sí. escenario. Pero entonces, una cosa... Eso es algo... Tú puedes nacer con un talento, pero... Yo creo mucho en la preparación. Creo que para cualquier cosa que uno haga en la vida, una presentación, Anneli, si lo quieres hacer en tu oficina, para tus redes sociales, prepara lo que vas a decir. O sea, no tiene por qué salirte de una. Y luego vas puliendo con el tiempo. Yo cuando comencé a hacer inglés,
Al principio yo tenía temor. Yo dije, de pronto yo me equivoco, me quedo pasmada. Televisión en vivo, en inglés, noticias de última hora. Horrible. Claro. Sin prompter, sin nada, y te lanzan. Pues. Además, te están preguntando desde el estudio. Desde el estudio. We hear some wind in there. Sí, sí, what sí, is happening? Sí, sí, sí. ¿Y tú? Imagínate que yo cubrí un juicio aquí. Imagínate un juicio. No, pero más un juicio donde no había cámaras adentro de la corte. Entonces yo tenía que salir y explicarle a la Audiencia Nacional, un juicio además muy fuerte, donde uno de estos tiroteos masivos en una iglesia donde mataron a 9 afroamericanos. Yo tenía que salir y transmitir ese dolor, transmitir ese intercambio de opiniones que ocurrió al público. Ahí yo dije, si sobrevivo esto, me gradué. Claro, no le dijiste a nadie, mira, you blackie, cuéntame. Pero mira, con el tiempo uno le va pues uno aquí, va ajá, mira mi negro, cuéntame. Cuéntame todo. Mi negrura, ¿qué pasó? Bueno, y si te equivocas tienes que seguir, no te vas a quedar pasmado, ¿me explico? Tal cual. Claro, sí. Tienes que seguir. Y tienes que continuar. Es preparación. Y seguro que lo haces con amor y cariño, que es para mí la clave de todos hacerlo. Qué lindo eso, Rita. Uno le tiene que meter además, corazón. Que es tan cándida tu voz, Mariana, o sea, es tan segura. Pero yo creo que esto es lo que nos pasa a todos en esta mesa, que es que uno, cuando uno dice... Tengo el privilegio de hacer lo que amo. Eso. O sea, y tengo 11 años de vida para llegar aquí, a pararme enfrente de esta cámara. O sea, tengo que darle todo. Y si no sale bien, ha habido momentos donde yo he metido la pata. ¿Qué has dicho? Te doy un ejemplo. Con este ejemplo comienzo el libro. La primera vez que yo hago televisión en vivo aquí, a mí me llevan a Good Morning America. Eso era como que si te llevaran. Eso sábado es sensacional. Total. Y con Amador. Bueno. Ni siquiera con Gilberto, con Amador. Y con ustedes. Mariana Tenso, no sé qué, era con los presentadores de la mañana, no sé cuánto. Mira, yo nunca había estado, no nada más en vivo, nunca había estado en vivo en inglés, pero además eso lo hacen en una plaza en Nueva York, en Times Square, donde el sonido de la gente. No deja escuchar a nadie. Yo era como un venado así con los ojos así pelados, yo decía, Dios mío, y cuando me preguntan, ¿y de qué es tu show? Y yo dije, nosotros somos todo. El nuevo equipo de la mañana y tal, y tú no sé cuánto. Y hablé como de los temas que los chamos iban a ver, porque éramos como unos presentadores jóvenes. Luego de allí, el presidente de Disney nos invita a su oficina. Así como ir a la oficina de, no sé, Eladio Lares. Iba uno subiendo así en el ascensor y decía, Dios mío. Estoy en el poder. Y yo juraba que lo había hecho buenísimo. Deme trabajo. Y cuando el tipo, lo cuento aquí en el libro, cuando el tipo nos ve, me dice, tú, ¿le hablaste? A los jóvenes. ¿Pero quién crees que ve este programa a la mañana? ¿Quién? Las amas de casa. Los padres de sus chamos. Sí, si tú te querías ganar esa audiencia hoy, tú tenías que decir, si usted quiere saber lo que su chama está viendo, vean nuestro programa. No supiste leer la audiencia. Y yo perdón, salí de ahí. Perdón, señor, bueno, perdón. De presidente dije. No, yo salí de ahí que yo, de verdad... Dos intentos de suicidio. Fracasé. Me senté así en la acera en Nueva York, te juro, y dije, yo fracasé. Pero luego agarré el teléfono. Claro. Y empecé a ver, y toda la gente latina que me había escrito, que si nos vimos ahí representados, yo dije, oye, no, le debo a esta audiencia hacerlo mejor mañana. Claro. Va a haber momentos donde se van a caer, pero hay una frase que leí recientemente que me encantó, dice, fracasar es parte de la vida, pero volverse a levantar es vivir. Eso es, no quedarse acostado, sentado, siempre lo digo. Porque el líder aquí... El líder aquí. Mire, con ese fasting a veces... No, si me caigo, hago abdominales. No hay un momento, Richard, en el fasting que uno como que se decae. No hay una hora del burro así que uno dice... No, al contrario, estás activo, ¿verdad? Todo el día así. Porque yo no me consumes el carbohidrato, ¿no? Sí. Y cuando comes, tú subes tu insulina. Cuando la insulina baja es cuando te da el pasón, es la hora del burro. ¿Te acuerdas? A las 3 de la tarde, que la gente es la hora del burro. Claro. Es porque la gente comía... Entonces se empaba un café y un cigarro. Sí, igual. Y bueno, y recuperaba el nivel, recuperaba... No, muy sano. No todo. Bueno, al señor Richard le pregunta Pat Pal 310. Pat Pal, arroba, eso, cámbialo. No vas a llegar a ningún lugar. No Pat Pal 310. Por favor, que explique el fasting después de los 60, wow. Que es cuando hay tanto achaque. O sea, porque yo me imagino que hay gente que piensa que, bueno, como están jóvenes, lo pueden hacer, pero después de cierta edad, si tú haces el fasting, entonces todo te duele más, qué sé yo. O sea, repercusiones de salud, pues. Efectivamente. No. Les voy a decir, ¿es hombre, no? ¿O el que no es mujer? No, es Pat Pal, no sé. 310. A lo mejor puede ser chico o chica, no sé. Mira, la comunidad más longeva del mundo está en Costa Rica y ellos llegan a 110 años y comen una vez al día. ¿Qué? O sea, pero no que es sufren. Una tribu. Sí, es una... Sí. Se llama la tribu... La tribu pelado... Pela. Bueno, todo... Tenemos después una vez. Mira, todas las enfermedades vienen de la alimentación. Toda la cura
viene de la alimentación. Ah, ya cuando tú tienes cierta edad, claro, es un poquito difícil la transición de comer 4 o 5 veces al día o 3 veces al día a comer una vez. Pero poco a poco, y los beneficios a la salud son, George, ¿Y esa comida, luna. Una comida puede ser lo que uno quiera? No. Depende de lo que tú quieres ser. Por lo menos yo que hago pesas, tengo que comer bastante proteína, que el proteína es aminoácido que hace que crezca la masa muscular. Si tú tienes una masita muscular y lo que quieres rebajar, tú tienes que bajar, tienes que comer las calorías diseñadas para ti. Una cosa, mi mami tiene 64 años, ejercicio toda la vida, y ella sufre de artritis. Mm. Entonces yo el año pasado estuve en Barbados y le dije, mamá, estoy haciendo fasting. Pero cuéntanos ese cuento de tu mamá, Richard, por favor. Bien, para los que no saben. Ya te lo voy a contar. Entonces le digo, mami, tienes que probar el fasting, no sé qué. Entonces mi mamá estaba así y empezó a hacerlo. Se vino ahorita para su cumpleaños, que es en enero, y me dijo, hijo, tengo un año haciendo fasting, no tengo artritis, es lo mejor del mundo. Mi mamá se toma su prosequito, su vinito, porque es una señora de 64 años. Y me dice, esto es lo mejor del mundo. Yo también me tomo el prosequito y no tengo 64 años. Hay que vivir. No, pero si te tomas el prosecco, vas a llegar. Hay que tener equilibrio en la vida. Es como yo digo, yo me puedo tomar mi trago, me puedo comer mi cosita, mi dulcito de vez en cuando, pero no es overdue, ¿sabes? Claro. Que estás todos los días comiendo mal. Pana, tu cuerpo explota. Pero una pregunta, justo de lo que dice Mariana. Tú, si tú, el ayuno que tú recomiendas es 8 horas comiendo, 16 horas no comiendo. Uh-huh. En estas 8 horas... 8 horas nada más de sueño, ya tú tienes el ayuno de 8 horas. Correcto. Nada más el te dormiste. Claro. Lo que yo recomiendo, yo, o el doctor Oz, todos los doctores, sáltate el desayuno para que tú veas. Te lo saltes. O si te saltas la cena también, ¿no? Para mí, la cena es lo primordial. Y te lo he dicho, George, ¿por qué? Porque la cena te va a dar la saciedad para tú culminar tus 16 horas de ayuno. Yo tengo aquí todo un capítulo del desayuno, te digo. De lo importante que es para mí. Porque a toda ocasión, el desayuno es lo más importante. Tienes que comer bien, tienes que alimentarte, tienes que ir al colegio comiendo, tienes que ir a la universidad comiendo, tienes que ir al trabajo comiendo. Tú tienes que comer antes de pesas y después de pesas. Yo crecí con eso, yo soy de la vieja escuela. Y yo decía, Dios mío, yo como una vez al día, troto, hago pesas, hago ejercicio, trabajo a las 6 de la mañana, a las 2 de la tarde, todo el día. ¿Tú me has visto alguna vez bostezando con sueño? Nunca. Jamás. En cambio, tú me has visto... Pero Richie. No, pero hoy lo entrené motivado. Estás motivado, así que me gusta. Pero ¿cuántas veces lo estás entrenando? Cuéntame. 3 a la semana. Tengo que ir 3 veces, pero no voy. Pero yo les digo algo. Yo llegué aquí, lo primero que dije, wow, estás fit. No, estoy más delgado. Te lo juro. Porque Dios se apiada de mí. Y comenzando el 2020. Claro. Tengo 2 retos. George y Leonardo Padrón, que empezó conmigo. No, pero mira. Oye, te pusieron ese mismo. No. Eso sí me... Leonardo, yo te quiero, pero ya. Yo hago cardio, ya va. Ya. No, pero... Es que me el puré que me lo eché así. Me batí el puré. No, pero de verdad, o sea, en esta... Ok, 8 horas comiendo. En esas 8 horas, ponte que una persona haga 2 comidas. Uh-huh. Esa persona puede decir, yo puedo comer lo que yo quiera. No. No, porque si tú estás haciendo algo para beneficiarte la salud, tú no puedes comer una pizza todos los días. Claro. ¿Entiendes? O pasta, o comidas con gluten, vainas que inflamantes, comidas que te inflaman, que es el fasting. El fasting es desinflamación. Mucha gente no es que está gorda, sino está inflamado, ¿sabes? Claro. Que te paras el barrigón. Sí. Inflamación. Y es producto de la comida. ¿Entiendes? Cuando mi meta con el fasting es que todos mis clientes, que somos casi 6,000 personas haciendo fasting, o sea, esto ha sido un boom. Espectacular. Tiene un WhatsApp. O sea, lo tuyo es un culto. Un culto, un movimiento. Por eso yo digo, somos nosotros contra el mundo. Porque tú te sientas en un sitio. Yo fui en diciembre a una casa. Y la mamá de la señora que me invitó me tenía loco. Yo le dije, chama, me voy ahí. Porque pero estaba si con el cosa. Fastidio del fastidio. ¿Qué come? ¿Qué pasó? Pero señora, relájese. Que sirviendo no quiero comida. Comer. No. Sí. Era como mi suegra, que ellos son libaneses. Entonces todo el tiempo Sí. Entonces yo decía, señora, ya relájese, tranquilo, estoy bien. Pero se puso brava la señora. No, seguido, ¿entiendes? Claro. Llega un momento porque hay gente que tú le dices, no quiero dulce, come. Okay, mira, no estoy tomando, tómate algo, pero pruébate un poquito. Estoy tomando antibiótico, eso no pasa nada. Estás embarazada. Esa es la típica. Estás embarazada. Que si, o sea, por ejemplo, sí, la familia que son grandes, que donde siempre están sirviendo comida. Pero yo les voy a decir, le digo a los clientes, prueben el fasting en ustedes. Cuando ustedes lo dominen. Pero si, por ejemplo, yo no puedo días, tener una dieta alta en proteínas. ¿Por qué? Porque doy un riñón y no puedo comer tantas proteínas. Okay. Eso es una cosa que no hemos hablado. Ok, pero ahorita lo hablamos. ¿Cómo, o sea, cómo puedo hacer? O sea, yo hago el fasting y cuando salgo del fasting, yo te dije que hacía como 14 horas, es lo que más he podido, trato de comer balanceado. Cuando salgo del fasting, ¿cuál es la dieta más idónea que yo debería tener?
Para ti hay que ver cuánta cantidad de proteínas puedes comer o puedes procesar, ¿ok? Y muchos vegetales. ¿Qué es lo que te va a engordar? El carbohidrato. Okay. El carbohidrato, yo... ¿Y no hay eso de buenos carbohidratos? Uno puede comer. Bueno, los vegetales tienen carbohidratos, batata, yuca, todo lo que viene en la tierra. Pero por lo menos en mi caso, yo no como ¿te gusta la yuca? A mí me encanta. Yo como carbohidrato cuando voy, por lo menos, que voy a hacer yuca en domingo, yo como en la noche, me como rice cakes con miel. Pero la frita. Eso es lo que voy a comer yo. Okay. Y entonces yo cargo mis depósitos de energía, los recargo de glucógeno y el hígado, y tengo energía para desempeñar lo que voy a hacer el otro día. Hay que ver la comida como un aliado, no como un enemigo. La gente, concha, le voy a comer. No. Tú no lo comas, ¿entiendes? Come para alimentarte, no para que engorde. Okay. Sí, te digo una cosa. Esto de movimiento me parece interesante porque uno como periodista que cubre la sobrepoblación que hay en el mundo y toda la como el despilfarro que hay de comida, me parece que ese movimiento es un tema ya del presente. Yo lo dije, venía en mi carro y estaba hablando en mi Instagram y dije... Prueben el fasting. Todo el mundo debería probar el fasting porque venimos de una cultura de sigue el rebaño, ¿entiendes? Cuando yo empecé a hacer esto, a mí me criticó todo el mundo. Ahora todos los que me criticaron están mandando el fasting. Lo peor es los médicos. Yo tengo médicos que hacen fasting. De o verdad. Sea, sí, doctor Gil de Venezuela, que es adaptógeno, el tipo es un doctor duro. Juan, también claro, recomienda todo. Mucho el de paleo, el doctor, sí. Que yo fui cliente de él hace 20 años. Bueno, si van a hacer una comida, que la hagan aquí, ¿no? Claro, espectacular. 107 no, Steak and Bar. Se lo dije a la muchacha, súper sano esto, ¿verdad? Muy, muy rico. Sí. Bueno, vamos a un corte y venimos con el postre. Y vamos a hablar sobre lo de la donación del órgano y toda la cosa, que eso es súper importante. Wow. Pero no se pueden retirar.